ahí está mi Rubilla, mi gitanilla. Hola, gitanilla. Hola, mami. Estamos yendo a Tecnópolis. De Tecnópolis. Y a pasar un día en familia. Y bueno, ya vamos a grabar lo que es Tecnópolis, porque es una maravilla, hay de todo. La verdad que eso es una cosa buena que tiene aquí en Buenos Aires. Y está chulísimo, así que, bueno. Mi hija que no se calla ni bajo agua, ahora le seguimos mostrando. Dale, papi, canta. Pero no me importa, pi, 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 porque soy un pastel, pi, pi, pi. ¡Qué bon! ¿Sí? ¿Ves? Papi está agobiado total con el tráfico, ¿no? Hace más de media hora que salimos de casa y ¿cuántos kilómetros son? Sí, hicimos 6 kilómetros. Y hasta llegar allá son 10, ¿no? Y hace más de media hora para hacer 6 kilómetros. 6 kilometritos de nada, más de media hora. Así que bueno. ¡Llegamos a Tecnópolis! ¡Llegamos a Tecnópolis! Sí, hemos llegado recién. ¡Llegamos a Tecnópolis! ¡Llegamos a Tecnópolis! Y bueno, vamos a... Mardi, vení. Mira el coche. Mira, es esto. Estamos en los aparcamientos ahora. Vamos a ir entrando y veremos. A ver, vamos. Marti, bueno, como siempre, quiere ir vestida de Frozen, ¿no? De Elsa. Mira la cantidad. A ver. Yo me digo, ¿qué hay? Sí. Va a estar esto lleno de pendejos. Tecnópolis, Argentina. Tecnópolis. Ahí hay un avión que es para que, bueno, los pibes, los chiquitos que nunca han subido a un avión, pues suba un avión y vea lo que es por dentro. Aunque en realidad por dentro no tiene nada que ver a lo que es un avión. Lo que hacen es poner publicidad de la Patagonia Argentina y no tiene nada que ver lo que es un avión. Y allá hay un dinosaurio que se está moviendo. Vamos a ver qué podemos grabar. Andresito, ¿cómo estáis? Bien. Con mucho sol. Sí. A ver. ¿Habrá algo por ahí para sentar? Sí, yo creo que sí, que tiene que haber algo. Algo tiene que haber. A ver. Pero la cola para la. Si supieran lo que hay dentro del avión, no estarían esperando la cola. ¿O no? La otra vez nosotros esperamos como 4 horas y media para entrar al avión. Porque como mi hija la última vez que subió al avión... por ahí era, ¿no? La última vez que subió al avión tenía como 1 año y medio, o sea, no se acuerda. Lleno de pendejos. Yo no la dejo a Martina, que venga con los profes. Locura total. Sí, me parece que por acá, ¿no? Ah, no, está todo ocupado. Mira, allá hay huecos. Nos sentamos allá, que hay huequito. Hay huequito para sentarse allá. Nos sentamos, que hay sombrita. Y pero para comer allá. Bueno, claro. Aquí Andrés. Sí, vamos a comer. ¿Qué vas a decir? Yo te estoy conociendo. No sé qué vas a decir. Es uno de pendejos rompiendo las pelotas. Martu, mira que hay allá. Hay kartings. No. Con papi.
muy chiquita, Martu. Hola, acá. No es muy chiquito. Esta es una de las atracciones, ¿no? De YPF. Explica, bueno, explica un poco cómo extraen el petróleo. Sale la luz, dale con el pie fuerte al suelo. No, ¿no? Sí. No. ¿Qué es eso? ¿Por qué no le sigue la luz? Mirá cómo hacen los chicos. Andamos al centro, no sé por qué, ¿no? ¿Ah? Al centro. Se proyecta la vida. Claro, tiene que estar más al centro. Y los deja acá. Sí. Ella se cree que es porque salta. Se cree que es porque salta ella, ¿ves? Sí. No, sí, es por el movimiento. Sí. Lo detecta. Sí. Ahí arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué son? No sé. Granaderos, ¿no? Sí, los granaderos. Los granaderos, típicos de acá de Argentina. Vamos, hija. Anda para allá. Por aquí, Andrés. Vete para acá. Ah, porque es para allá la cola, Andrés. Vale. Ese es para allá, ¿no? Bueno, ya está. ¿Sí? Ya está. Me paré. ¿Eh? Sí. Ese no hace nada. Mira cuando vea a Martina. ¿Eh? Martu, ¿estás contenta? Ya no le da miedo, ¿viste? Eso es un espectáculo. Perdón, perdón. Martí, ¿estás preparada? Wow. Wow, Marti, preparada, preparada, Martu. Wow. Wow. Mira este lado. Martu, ¿qué te parece? Bien. Oh, qué calor. Esto es infernal, el calor. Infernal, infernal. Mira qué lengua que tiene. Yeah. Yeah.
viene para acá, ¿eh? Allá. Cuidado, ¿eh? Hasta respira y todos los... hacen como que respiran. No seas malo, Andrés. Es que aliento tienen que tener. Martu, vení. Mira, hace un calor que no se puede aguantar, ¿eh? No se puede aguantar. Increíble el calor que hace. Hola, Martina. Por ahí también hay más escondidos. A ver. Hay muchos más escondidos por ahí, ¿verdad? Mira, por lo menos respetaron esto, ¿no? Lo hicieron en medio, mira. ¡Wow! Están escondidos. Ahora hay una pecha de gente, ¿eh? Pero pecha de gente, que uno se agobia aquí que no vea, por Dios. ¿Qué es lo que regalan aquí, por Dios? ¿Qué es lo que regalan? ¿Un caramelito? Mira, hay más acá abajo, mira, hay más chiquitos. Cuidado, que hay muchos chiquitos por acá. Mirá, ahí hay más chiquititos. Ese es el circulosaurio. Mueve la cabeza siempre en círculo. Mirá, es el único movimiento que tiene. ¿Qué? Respira, como simulan que respira. Es una barbaridad. Esa es la panza y es como que hacen que respiran y es increíble. Bueno, Martín está flipando, pero en colores está flipando. Como hace, se comió una vaca. No. La nena tenía. Wow, che. Alucinante. Se mueven, todo hacen como que respiran, es una barbaridad. Una barbaridad. Mira, Martina. Mira aquí, es grande. Mira este grande. ¿Lo has visto? ¿Lo viste? Sí, mira, ven, lo están atacando, dice. Mira, los velociraptors, ¿no? Mira, los velociraptors están atacando a los otros. Viste que son herbívoros. Los otros no comen carne, ¿viste?
pero los que están arriba comen carne y son los velociraptors. El miedo se quedó inmóvil. Y bueno, Martina, es así, no te tienes que poner triste. Se pone triste, Martina. Mira, se mueve. Mira, se despertó, se le cayó la cabeza. ¿Qué le pasa? ¡Andrés! Es un sub y baja con forma de dinosaurio. Mira la cabeza. Mira mal la cabeza. Mira, mira, ahí se le cae nada. Ahí está la cabeza de nuevo. Ahí, la cabeza de nuevo. Dale. Vení, vení, vení. Es que tú eres gilipollas. Es gilipollas de nacimiento. Entonces, si no hace una gracia, no para, ¿verdad? Mira cómo se mueve. Dale. Allí está el pajarraco ese. Vamos a entrar ahí. ¿Quieres, Martu? Yo también. Allí está el pájaro este. Hace el movimiento de... A ver, vamos a ir, a ver. Martina está alucinando con el pájaro. Vamos, vamos, Martu. Vamos, vamos. Acá para ver más. Estoy cansada. Vamos, mira. Mira lo que hay acá. Acá también hay más. Oh, hay más. No, con el pelo de antes. No, estamos pasando por otro lugar. Hija, dale la mano a papá. ¿Viste? ¿Viste la cara de Martina? ¿Andrés? Mira a mi marido. Un poco caballeroso que es. Mira cómo estoy. Con las... Grábame, por favor. Grábame. Mira a mi marido. Mira a mamá. Mira, mira, con mochila. Sí, Bobby. No me tienes que mirar a mí si quieres que... Y mira él, cómo va, sin nada. ¿Lo podéis creer? Toma, Martu. Andrés, déjate, joder. ¿Lo querés esa mejor? Colgate la mochila como yo, la mía pesa un montón también. Anda que no tiene cara, tiene más cara que espalda. Preciosa, bestia de Elsa, ha venido a ver los dinosaurios, bestia de Elsa. Y un hombre, ¿qué es lo que le ha dicho? ¿Un hombre? ¿Qué le dijo? No sabía que las princesas y los dinosaurios habían convivido en la misma época. Oh. Y ella no escuchó nada. No, mira, no sabía que las princesas y los dinosaurios habían convivido en la misma época, le dijeron. Acá hay más. Yo creo que ya estamos terminando el recorrido, creo. Wow, vamos a ver. A ver, Martín. Después subimos al avión. Sí, mi hija, seguí soñando. Dale, que soñas gratis. Venite a mí. 4 horas y media espera el turno del avión. Para ver propaganda de la Patagonia, vamos, porque... Como faltan 2 días, no, hoy es miércoles, bueno, el viernes es el último día, o el domingo es el último día de que está abierto este lugar. Entonces, bueno, os podéis dar cuenta, ¿no? Os podéis dar cuenta cómo es el tema. Espera, espera, que voy a sacar la foto, Andrés, que voy a sacar la foto. Os podéis dar cuenta, la cantidad de pendejos que hay, mira. ¿Te quieres sacar una foto ahí? Mira, ponte ahí. Ponte ahí, de que te vamos a sacar una foto, dale.
diente, mirá qué diente. Mirá para acá, Martu. Marti. Martina. Mira para acá, si te saca papi la foto. Calor total, ¿eh? Bueno, como estáis viendo, esto es una de las cosas buenas que tiene Argentina. El tema de Tecnópolis, y bueno, abarca muchas cosas. Es todo nacional, todo de acá de Argentina. Los dinosaurios son todos los dinosaurios que encontraron aquí en Argentina. No hay otro que salga fuera. Y bueno, todas las empresas y las industrias que hay aquí en Argentina. Está bueno porque así los chicos aprenden. Pero bueno, vamos a terminar aquí de grabar un poco, así me queda batería, porque se me está gastando la batería y me queda un poco de batería para grabar más cosas, porque hay muchísimas cosas también acá, ¿eh? Bueno, ahora Martina se va a subir allá. Sí, espera ahí en la cola. Se va a subir en aquel dinosaurio. Ahí está Martina. Hola Martu. Hola. Dale. Vamos. Se va a caer. Ponte acá, Martu. Sí, ponte ahí. Ponte ahí. No, ahí abajo, allá. Debajo del dinosaurio. Ahí debajo. Debajo de las patas. Ahí. Mira para acá. No lo toques, Martí. Martí. Bueno, nada. No entiende. Déjalo. ¡Vamos, Martu! Esta es la cola que hay para entrar en el acuario. Vamos a morir. Así que... Martí se cayó y se hizo una herida. Aún estamos en la cola. Queda por entrar. Y entramos para ahí. Andrés, ¿y el tren anda? ¿Cómo anda? Y bueno, capaz que hacer los recorridos como... ¿Y para vos? Sí, como en Ushuaia cuando fuimos, que hacía el recorrido. Mira qué tren antiguo. Vamos a subirnos, ¿no? Qué guay, che. Bueno, recién hemos salido del acuario, una cagada total. Y ahora vamos a entrar a ver los trenes. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Si hay algo que merece la pena. Vamos a subir, Martu. Sí, pero así no hay una parada sin de tren acá. En Suiza está el tren todavía así, ¿sabes? ¿Eh? En Suiza está el tren así que te da el... ¿Pero no se puede entrar dentro? Ah, ¿no? Parece que no. Está bueno. No son los trenes. Wow. Wow, el baño mejor que los de ahora, ¿eh? La camita... A ver... Ah, yo pensaba que se podía entrar. Bueno. ¿Te ayudo, señora? ¿Eh? ¿Te ayudo? ¿Vamos? Mira cuánto hierro. Sí. Ah.
¿Viste, Martina? Roca. Mi viejo, antes eran así los frenos, ¿viste? Y eran así los frenos. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Tienes calor, Martí? ¿Vamos? Mamá, me quiero poner el tiro de Elsa. Martí. Bueno, escucha, antes te has caído. A ver la herida, muéstrame la herida. Mira la herida que se ha hecho mi hija. Porque llevaba el traje de Elsa y ¿qué pasa? Que se lo pisa. Y se ha metido un batacazo que vamos. Que llevamos todo el día aquí en Tecnópolis con mi hija llorando. Vámonos de acá. Tienes el ejército. Ah, como cuando salimos, que te acordás que nos metimos por ahí. ¿Dónde está el ejército? Porque yo no veo ningún ejército, vamos. ¿Qué? Sí, bueno, anda, que si entra aquí una trupa, no vea. ¿Te crees tú que? Sí. Uno. ¿Cómo es un bebé? ¿Cómo no? A ella le gusta. ¡Ah! ¡Mirá! ¿Quieres ver, Marti? ¡Mirá cómo se hacen los bebés! ¿Quieres verlo? Sí. ¡Mirá, mi amor! ¡Vení! Por acá. Por allá. Por allá, por allá. Que vaya, tu padre está alterado. Que vaya vos por ahí. No te alteres, ¿eh? No te alteres. No te alteres. Preguntando si el tren anda. Dale, Marti, vení. No te alteres. Está tu marteradito. Andrés, ¿no puedes grabar un poquito? Dale, graba un poquito. Está grabando. Pero en condiciones. ¿Ya está? Está grabando. Pero en condiciones graba. No me digas que esto es la cola también para entrar. ¿Hay cola también para entrar? No, acá no hay cola. Venga, vamos, hija. Ay, qué garrón, Dios mío. Qué garrón. Y bueno, tienes que enseñar a tu hija. ¿Cómo? Ah, está la cola. Listo, sí, hay cola. Ay, la concha de la ropa. Para colmo que es una verga esto, hay que hacer cola. Qué bárbaro. Ay, Dios mío. No hay que aguantar. Qué bueno. Está muy linda, ¿no? ¿Te gusta, Marti, o no? Pero hay menos gente, supuestamente entramos ahora. ¿Cómo lo habéis pasado? Bien. ¿Sí? ¿Y tú? Sobre todo en el último, ¿no? Que hemos entrado el bebé, ¿no? Un espectáculo nunca visto. Tienes que hablar un poquito más alto, porque no se escucha nada, tío. Muy educativo, nunca vi un espectáculo tan impresionante. ¿Por qué? Impresionado. Nos metieron, creo que era una cuna, ¿no? Nos han metido, hemos entrado en un sitio que no sé cómo se llama, de la cuna, ¿no? Bueno, para el bebé, o sea, ¿cómo es? Es tan lindo el espectáculo que dan ganas de cascotearlo. Primero nos han metido una especie de todo oscuro, un cuarto todo oscuro, enseñándonos cómo está el bebé dentro de la panza. Y sin salida de emergencia. Sin no me salida. Voy. ¿Sin qué? No, y si no me voy. Bueno. Así de, y después nos han pasado a un lugar que era como si fuese una cuna. Nosotros estábamos dentro y mirabas al techo y veías proyectado, bueno, se veía proyectado la familia, ¿no? Cuando mira a través de la cuna. Y la verdad, tío, uno se pone a pensar que somos tan gilipollas, tío, cuando estamos viendo al bebé recién nacido. Tremendo. Estamos reventadito. Reventadito estamos, ¿no, hija? ¿Eh? ¿Qué te comiste? ¿Todas las papitas? Mm-hmm. Así que bueno, chicos. Es que tengo dos gilipollas en mi casa.
éxito. La luna ya se ha quitado. La luna está. La luna está atrás, arriba. Hola, princesa, ¿cómo la pasaste hoy? Bueno, ya me voy a quedar sin batería. Así que se ve muy oscuro porque estamos de noche. Así que bueno, ya nos despedimos y espero que les guste este vídeo. Lo hemos pasado re bien, ¿a que sí? Sí. Sí. A ver, ponte más para acá. Sí. Besito a todos. ¡Muah!